Hola, hola, ¿cómo están? Y qué bello día para jugar al fútbol en este escenario, con tiempo espléndido y una condición ideal para este partido. Fernando Palomo, quien les habla, espero que estén bien. Y como seguro también los... ¡Atento que se viene! Rechaza bien el peligro el arquero. Se estarán lamentando de haber regalado ese tiro libre tan peligroso y ahora demuestra por qué era peligroso. Yo creo que había que repetir este tiro libre. No, no repetirlo en la cancha, sino la imagen hay que repetirlo, porque realmente fue un golazo. Esa pelota que pasa por arriba de la barrera y se clava allá en lo más alto. ¡Qué bien cómo sacó la pelota! Caruso. El córner que llega al área. Bien, el arquero en ese cabezazo. Sí, Mario. Muy bien, delantero. Yo creo que en el segundo tiempo van a seguir con esta tónica, ¿eh? Parece jugada de gol, Fernando. ¡Se viene! Esto es tiro de diferencia. Y son tres ya de distancia. Y vemos la jugada repetida, ¿eh? La finalización es impresionante. Supo aguantar y al final definió como los dioses, ¿eh? Rosicki con la pelota. Se ha cruzado muy bien ante el disparo. ¡Y está! Es espectacular lo que acaba de hacer. Enorme aliento para que le pegue un zapatazo. ¡Se viene gol! ¡Oh, amaneció! Cuidado que se gesta un posible contraataque. Muy cerca. Se va a llevar la pelota a su casa. Convirtió goles para todos los gustos. Mario. Y la verdad es que nos han sorprendido, Fernando, ¿eh? Jugaron un partidazo, el rival no supo cómo defenderse, vamos, que lo pasaron por encima. Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Soy Fernando Palomo y en esta cabina, como siempre, acompañado por la leyenda Mario Alberto Kempes. Se respira la emoción y la expectativa. Pelota de Chiesa. Busca acercarse el arco rival, el cuadro de Founders. ¡Ahí está! Aseguran que no tiene un cañón en ese botín. ¡Qué pedazo de gol! Mira que hay que tener precisión y fuerza para pegarle a la pelota a esa distancia. Fue un golazo. Pelota de Chiesa. Qué fuerte entrada. Es como para provocar una lesión seria. Hay un jugador tendido sobre el terreno de juego. Esperemos que no sea grave, pero el árbitro ha parado el partido y lo ha hecho bastante bien. Muy bien el árbitro. Paró porque ese jugador está en el suelo. Un placer enorme poder estar con todos ustedes. Esta vez nos toca llegar al estadio de Benfica en Lisboa. En la cabina, como siempre, con Mario Kempes, soy Fernando Palomo. Se respira la tensión.
Lucas Vázquez. Muy fácil el disparo, le llegó demasiado fácil el balón. Pelota de Kisa. Ahí va Founders en busca de la portería contraria. ¡Ojo con esto! ¡Va contra el arquero! ¡Qué golazo que ha clavado del pie! ¡Un crack! Ahora no es fácil, ¿eh? 346 goles. Busque esa pelota al área. Frenkie de Jong. ¡Y ahí la agarró! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable! ¿Se pone adelante con esto? ¡Gol! Cayó el segundo, ahí nomás del otro. Con esto, siguen alejándose del rival. A la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. ¡Ahí bombazo! ¡Ahí está! ¡Gol! Y mira vos nomás, ahí cerca de haber recibido el gol, vienen y lo empatan otra vez. Y no lo van a alcanzar, Fernando, ¿eh? Se les escapó y encima termina en gol la jugada. Ahí leí de la ventaja. Violi. Ahí está. ¡Gol! Puede ser el gol del triunfo para este equipo que tanto lo fue a buscar. Yo no creo tanto en los milagros, Fernando. Hay muy poco tiempo y dar vuelta a un resultado como este me parece este marcador. Siempre dijimos a ver si este equipo podía tener el temple suficiente como para mantener un marcador tan cortito.